Bueno, pues yo soy David Negrón, estoy aquí en la Century dando clases desde el año 98 y soy guitarrista profesional dedicado por completo desde el año 96 y nada, pues guitarrista, terminé la carrera de psicología también por aquella época pero nunca me he dedicado, para bien de la humanidad, nunca me he dedicado a la psicología, me he dedicado a la música, afortunadamente, y pues desde entonces a tope. Bueno, pues es pregunta difícil, ¿no? Porque la música para mí, pues cuando tienes algo que te ocupa pues toda tu vida, toda tu actividad, has conocido, bueno, a mi mujer la conocí en un concierto, o sea que, para que te hagas una idea, y tengo tres hijos y vienen de un concierto, ¿no? No del mismo, claro. Y entonces, bueno, pues ¿qué te voy a decir? Pues es toda mi vida, todos mis amigos, toda mi actividad, mi tiempo libre, es todo para mí, mi pasión, ¿no? Pues yo escuché mucha música en casa porque había la chica que venía a casa y que hacía, pues eso, la que comía, la que hacía la comida y todo eso en casa, estaba todo el día con la radio puesta, con lo cual yo vivía al lado del colegio y pasaba mucho tiempo en casa escuchando la música de la radio que ponía aquella chica, ¿no? Que se llamaba Begoña. Y luego también escuchaba mucho la música que traían mis hermanas mayores. Yo tengo dos hermanas mayores, Ángela y Cova, y traían muchos discos a casa, muchos discos, y yo pues escuchaba esa música como una cosa normal mientras yo jugaba en casa, ¿no? Escuchaba mucha música. Y un buen día hubo algún disco de los que trajo alguna de mis hermanas que me voló la cabeza. Concretamente, el que detonó todo fue el Alchemy de Dire Straits, que lo trajo mi hermana Ángela, y a partir de ese día dije, uff, yo tengo que hacer esto. Y fui a la habitación de mi hermana mayor, que tiene una guitarra española, y la saqué de la funda como, a ver, ¿cómo es esto? Aquí tienen que estar las notas, ¿no? Pues me puse a manos a la obra y hasta hoy, ¿no? Bueno, pues fíjate que empecé con Mark Knopfler y me gustaba mucho Queen también, que lo traía mi hermana mayor a casa, y todos los guitarristas desde el primer momento, todos me fascinaron. Cualquiera que tocara una guitarra del estilo que fuera, todos me llamaban la atención. Entonces, desde aquel momento, pues he incorporado muchísimos guitarristas que me encantan, que me fascinan. Quizás en aquella época, a los 18 años, cuando empecé con los conciertos y empecé a tocar más en serio, estaba con Gary Moore, que no hacía otra cosa más que escuchar Gary Moore. Me compré la misma guitarra que Gary Moore, me corté el pelo como Gary Moore, y así pasé una buena temporada con Gary Moore. Y bueno, pues todos los grandes me han gustado siempre, todos, mucho. ¿Crees que el gremio de la música está poco valorado? Pues mira, yo creo que el gremio de la música está poco valorado, y yo creo que tiene que ver con que los músicos estamos deseando tocar en todas partes. Entonces, eso hace que muchas veces toquemos, y primero toquemos y no hago más preguntas, ¿no? Tú no conoces a un fontanero, un electricista, o que esté deseando ir a tu casa a hacer un trabajo. Este tipo de, otro tipo de profesiones, van a tu casa si les pagas, y si no les pagas, no van. En cambio, los músicos, muchas veces, sobre todo cuando empezamos, lo que queremos es tocar. Entonces, eso hace que sea relativamente sencillo encontrar a alguien que toque para ti, y que sea relativamente sencillo encontrarte por la calle o en cualquier lado un vecino, alguien que toque, y haya música por todos lados, ¿no? Entonces hace que, pero bueno, no me gusta tampoco ser de esos músicos que si no hay dinero no tocan. Así que yo creo que es parte de nuestra locura, que queremos tocar. Eso hace que estemos un poquito menos valorados, pero a mí me gusta que sea así, somos como somos. ¿Cuál es el mayor sacrificio que has hecho por la música? Bueno, sacrificios por la música, el mayor sacrificio que he hecho por la música, cuando yo empecé, lo primero que hice fue dejar de ver la televisión. Entonces, en realidad no me perdí ninguna fiesta ni me perdí ninguna salida, porque mientras mis compañeros de universidad o de clase estaban viendo la tele, pasando, si lo piensas, en aquella época la gente dedicaba 2, 3, 4 horas al día para ver la tele, ¿no? Pues yo dejé de ver la tele, con lo cual pues mi salud mental mejoró bastante, y además pude dedicar ese tiempo a tocar la guitarra, así que no me perdí una, ¿no? El mayor sacrificio, quizás, desde mi punto de vista, no he tenido que hacer grandes cosas, aparte de tocar muchas horas, pero lo he hecho encantado, así que eso no lo considero un sacrificio. Para mí el sacrificio es el vértigo de tomar una decisión que sabes que se sale del camino. Es decir, todos tus amigos están estudiando, todos tus amigos siguen por el camino más o menos pautado de hacer una carrera, al menos todos mis amigos iban a la universidad, hacer una carrera y trabajar, un máster, lo típico, y yo me salí de ese camino. El vértigo de salirte de ese camino y esa incertidumbre quizás es
lo más el riesgo, ¿no? El sacrificio de decir, bueno, me la estoy jugando y a ver qué pasa, ¿no? ¿Se puede vivir honradamente de la música? ¿Se puede vivir de la música? Pues claro que se puede vivir de la música. Aquí, pues afortunadamente todos los profes de la escuela pues vivimos de la música, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues es muy difícil porque es algo muy vocacional. Hay muchísima gente que quiere vivir de la música. Como te decía antes, el gremio de los músicos es queremos tocar. Hay mucha gente que quiere tocar y es, pues cada vez es más difícil porque antes había una industria musical, se vendían discos, había conciertos, había galas, había giras. Ahora ha cambiado todo muchísimo y es cada vez más difícil, pero sí que se puede. Y bueno, hay que tener mucho, hay que tenerlo muy claro, hay que trabajar mucho y hay que tener un puntito de esa suerte de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Sí se puede, pero bueno, es difícil. Bueno, para que te hagas una idea, yo a mis hijos quiero que toquen, tocan los tres, quiero que disfruten del instrumento, quiero que lo vivan, pero no estoy seguro de que quiera que me diga alguno, papá, quiero dedicarme a la música. Si me lo dicen, pues lógicamente habrá que apoyarles, pero no sé, lo veo tan difícil, lo veo tan incierto que no sé si para mis hijos quiero que se dediquen. Quiero que lo disfruten, quiero que lo vivan, pero dedicarse, puff, está complicado cada vez más, desgraciadamente. ¿Alguna vez te has planteado en dejar la música? Sí, claro. Yo creo que todos los músicos profesionales, en algún momento de nuestra carrera, todos tenemos una crisis de lo que sea, ¿no? De por qué tocamos, de algo que ha salido mal. Yo creo que nos enfrentamos todos a ello, ¿no? Y lo ves en los músicos que tienen una carrera, ves que tienen altibajos y ves que tienen momentos en los que los discos que hacen no son tan buenos. Todos nos enfrentamos a altibajos, ¿no? Yo lo tuve después de un proyecto, un gran proyecto, que digamos que se palpaba que íbamos a tener un exitazo tremendo, que iba a ir la cosa todo estupendamente, y la cosa no funcionó y me llevé una gran decepción. Y en aquel momento sí que me planteé a ver qué hago ahora, ¿no? Y desde mi punto de vista, el gran problema no fue tanto no haber salido las cosas como yo quería, sino haber trabajado mucho en la dirección equivocada. La dirección equivocada es tocar la guitarra para conseguir éxito. Entonces, cuando no consigues el éxito, es un chasco. Pero esa es la dirección equivocada. Me replanteé las cosas y me di cuenta de que lo que tenía que hacer era tocar porque me gusta. Y si luego pasa lo que sea, pues fantástico. Pero tuve que volver a empezar y decir, a ver, ¿por qué toco? Porque me gusta, punto. Y lo que pase no debe importarme, porque si no te afecta y te llevas un palo, ¿no? ¿Qué es lo más gratificante para ti como músico y profesor? Bueno, sin duda, lo más gratificante para mí como músico, como profesor, es cuando tú, de alguna manera, le tocas el corazón a alguien y notas que ese alguien, oye, joder, me ha gustado lo que has tocado, o ves una reacción, una sorpresa, una sonrisa, un aplauso, y dices, joder, es un privilegio, ¿no? Poder tocar los corazones de la gente y poder hacer que la gente, oye, pues se ha pasado un rato a gusto viéndote, ¿no? Esos momentos de sorpresa, de, ah, me ha encantado, es un privilegio poder hacer eso, ¿no? Y poder compartir algo que a ti te gusta y conectar con la gente, ¿no? Cuando la gente te responde, es un regalazo, sí. ¿Cómo es estudiar un instrumento a un nivel tan alto? Bueno, pues estudiar un instrumento así a nivel tan alto supone que tienes que aprender muchas más cosas aparte del instrumento, ¿no? Tienes que aprender a ser tu propio manager, tu propio psicólogo, tu propio fisioterapeuta, tu propio coach y muchas más cosas, ¿no? Porque el instrumento requiere que sepas de muchas cosas. Tienes que aprender a conocerte, tienes que aprender a respetar tus tiempos de descanso, tienes que aprender a estudiar de la forma adecuada, ¿no? Y lo más importante de tocar un instrumento a nivel avanzado, desde mi punto de vista, es la motivación. Mantenerte motivado, mantenerte activo, mantenerte con proyectos, mantenerte con ganas, ¿no? Yo cuando empecé de profesional, al poco tiempo de empezar de profesional, pues vi que tenía un cierto nivel y vi que
que me podía dedicar a, bueno, ya más o menos me salen las cosas, ya más o menos tengo un nivel, ahora me voy a dedicar a toco cuando me pidan y el resto del tiempo pues me dedico a mis labores, ¿no? Y me di cuenta que eso no funciona porque tocar un instrumento tienes que estar pedaleando constantemente. Si dejas de pedalear, el nivel baja brutalmente en muy poco tiempo, la motivación baja y de repente hay un buen día que te encuentras y dices, no sé para qué estoy tocando la guitarra. Es algo que hay que hacerlo con ganas, con vocación y hay que estar motivado. Así que hay que estar buscando la forma de estar siempre pedaleando y buscando nuevos horizontes, nuevos retos que te mantengan entretenido, divertido y motivado. Y eso es lo más importante. Y como te decía antes, lo ves en muchos músicos que han pasado por el que ya no están motivados. Les ves en un escenario y dicen, y les ves que tocan muy bien, pero que han perdido esas ganas de hacer las cosas, ¿no? Y eso para mí es el tesoro del músico, ¿no? Las ganas de hacerlo bien siempre, de disfrutar y de conectar. Y eso es lo que yo, por eso tengo que cuidarme, ¿no? Tengo que tomar mis tiempos de descanso, son sagrados, ¿no? Para estar siempre motivado, para siempre estar siempre en forma y con ganas, ¿no? Bueno, a mí aprender música me parece, vamos, por eso me parece imprescindible. Por eso a mis hijos pues les he intentado enseñar y afortunadamente pues los tres están tocando y están muy enganchados cada uno con su instrumento, ¿no? A mí la música, antes de tocar yo un instrumento, yo era mal estudiante en el colegio, es que no era capaz de concentrarme, no sé cómo decirte. Yo me acuerdo que me sentaba delante de un libro y es que me daban vueltas las letras, las fotos y todo. No era capaz ni de concentrarme, ni de centrarme, ni de organizarme el trabajo, ni de organizar mi pensamiento, ¿no? Y el instrumento pues me ha dado todo eso y ahora tengo una capacidad de concentración realmente que a mí me sorprende y viene de lo que he conseguido a través del instrumento. Se me ha organizado la cabeza, se me han organizado las ideas, me ha formado como persona. Es que yo no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera tocado el instrumento. Es que no tengo ni idea de dónde estaría y qué estaría haciendo, porque mi cabeza es que era como una lavadora que no paraba nunca, ¿no? Y la guitarra me direccionó, me colocó, me serenó, me centró y por eso me parece tan imprescindible y me gusta tanto que mis hijos toquen música, ¿no? Porque me parece imprescindible para todo, para disfrutar de la vida, para comunicarte con las personas, para ser más persona, para todo. Me parece imprescindible, ¿no? ¿Por qué decidiste dedicar tu vida a la música y enseñarla? Bueno, dedicarme a la música fue relativamente sencillo, ¿no? Porque con 18 años, cuando hay que tomar las decisiones, dije, a ver, David, ¿tú qué eres capaz de hacer desde por la mañana hasta por la noche? Bien, con ganas y motivado. Pues para mí era claro, era tocar la guitarra. Entonces, para mí era evidente que yo, si tenía que ser productivo en algo o mi vida tenía que tener algún tipo de sentido profesional, era a través de la música, lo tenía claro, ¿no? Entonces, la decisión en realidad vino dada, ¿no? No tuve que tomarla, es que vino. ¿Qué voy a hacer? Pues lo que soy capaz de hacer de por la mañana hasta por la noche. Lo de dar clases vino, siempre me gustó, los profesores que había tenido me habían fascinado mucho y me habían gustado mucho. Y lo de dar clases aquí en la escuela pues vino de casualidad. Un buen día me llamó Jaume en el 98, estaba yo con otras historias y me llamó y me dijo, David, necesito un profesor y he contado contigo. Entonces fue en ese momento en el que lo pensé y dije, ¿por qué no? Lo pensé un minuto y dije, allá voy, con Jaume no lo dudé, en esta escuela, en estas instalaciones, y pues yo creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque aquí estoy encantado, llevo desde el 98 y espero que son 23 años, ¿no? Pues espero otros 23, porque aquí estoy encantado, disfrutando muchísimo, pero no me había planteado yo dar clase, ocurrió, fue ya una llamada de Jaume. Y encantado, y además luego sí que me he dado cuenta que realmente, pues oye, pues estaba en el lugar adecuado, en el sitio adecuado y contento y a gusto en mi papel, ¿no? Y ¿qué recomiendas a gusto de esta escuela? ¿Invitarías a la gente a meterse a esta escuela u otras?
Hombre, yo qué te voy a decir, yo soy de la escuela, ¿no? Pues invitar a la gente a venir, pues por supuesto, venir aquí. Todo el mundo que pasa por esta escuela sabe que aquí hay un ambiente, que aquí hay un hay algo distinto, ¿no? Tenemos mucho tiempo, mucho recorrido. Esta escuela viene de un proyecto anterior también, y la gente, pues cuando viene aquí, pues las instalaciones, el enfoque que tenemos todos de dar clase, el enfoque que tenemos todos de pensar, de hacer las cosas, es, yo creo, diferente. Pero ¿qué te voy a decir, no? Pues que somos los mejores, pues claro que somos los mejores, ¿no? Y yo recomiendo a todo el mundo que venga aquí, porque lo vivimos, realmente lo vivimos, ¿no? Disfrutamos, nos apasiona lo que hacemos, ¿no? Y yo pues recomendar a todo el mundo que se pase por aquí, por supuesto, claro, claro. ¿Tienes alguna anécdota interesante de la música? Bueno, te puedes imaginar que tengo un montón, ¿no? De clases tengo un montón de anécdotas, pues de todo tipo, ¿no? Ha pasado por aquí todo tipo de gente muy simpática, muy peculiar, muy pintoresca. Y de conciertos, pues todos los que tocamos, pues que prácticamente cada concierto es una aventura y te puede pasar cualquier cosa. Yo, a mí me gusta recordar un concierto que di con un grupo, con una banda con la que he tocado muchos años, que se llamaba Los Mendigos. Y nos llamamos Los Mendigos porque nunca teníamos equipo y siempre andábamos mendigando: dejamos un ampli, dejamos una guitarra, dejamos un micrófono. Bueno, pues programamos un concierto para un 28 de diciembre en Valladolid, y la gente debió pensarse que era una broma, porque el 28 de diciembre es el Día de los Inocentes. Entonces ponía: el 28 de diciembre Los Mendigos en directo. Y ahí, claro, no fue nadie. Estábamos en Valladolid, además allí no conocíamos prácticamente a gente, no fue nadie a vernos, en una discoteca que se llamaba La Rosaleda, que yo creo que hace poco he pasado por ahí, creo que seguían. Y fuimos allí a La Rosaleda, había 5 personas en el concierto, a mitad de concierto había 0 personas, y cuando estábamos tocando las últimas canciones se había ido hasta el que estaba en la barra pasando, poniendo copas, y estábamos tocando los 5 y no había nadie, o sea, ni el del bar, ni el de la puerta. Y entonces nos quedamos así mirando, y ¿qué hicimos? Pues nos bajamos, dejamos los instrumentos, nos bajamos a donde el público, empezamos los 5, ¡otra, otra, otra! Volvimos a subir, tocamos otra canción, volvíamos a bajar, ¡otra, otra! Estábamos solos, pero nos quedaban 6 canciones del repertorio y las terminamos, y nos las pedimos de bis a nosotros mismos. Y esa, bueno, pues lo pasamos muy bien, la verdad. Pero es que 0 personas, ni el del bar estaba viéndonos. Bueno, divertido. ¿Sabes qué?